Lunes 7 de diciembre de 2015, la cordial bienvenida a toda la teleaudiencia de Girón TV e internautas de chiradas.net.es a este espacio informativo, el semanario Noti Girón, que cada lunes llega en vivo y directo a las 19 horas de Ecuador. El saludo también a nuestros compañeros de labores y a Tatiana González, quien nos colabora en la presentación. Amigos televidentes, hello y muy buenas noches. Como siempre es un gusto poderles acompañar a través de la señal de Girón TV y todos también quienes nos sintonizan en acheras.net.es. Les recordamos que ustedes pueden participar en cualquier momento mediante llamadas telefónicas al 2275-573. También puede hacerlo con mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690 o escribirnos en redes sociales en Twitter y Facebook. Comuníquese, es su derecho y estaremos gustosos de atenderlo. En la ciudad de Cuenca dejó de existir el señor Luis Edison Pauta Mosquera. Nuestras condolencias a sus familiares por tan lamentable pérdida. Sus restos mortales son velados en Cuenca, en el campo Santo Santa Ana. El sepelio se cumplirá este martes 8 de noviembre a las 15 horas. Paz en su tumba. Este espacio contiene material informativo y o de opinión, todos ellos categoría A, aptos para todo público. Les recordamos que este lunes la transmisión es en vivo y a partir del martes, tanto en Girón y en Santa Isabel, son retransmisiones que se las hace a las 8, 12 y 18 horas. De inmediato le damos a conocer los titulares que estaremos desarrollando durante la entrega informativa de este que resume el acontecer de los últimos 7 días. Aquí de inmediato los titulares. En Cuenca, el GAD Girón presentó Agenda Patrimonial 2015. Hoy en vivo el concejal Fausto Ávila explica ordenanza para el cobro de tasa por recolección de desechos sólidos. Municipio aprobó en primer debate incremento de avalúo catastral. Luces de Navidad se encendieron en Parque Central. Escuela Especial conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sábado se desarrollará segunda asamblea cantonal. Alcalde José Miguel Huixca informa resultados sobre su viaje a Estados Unidos. Y el lunes cívico que se desarrolló hoy recordó fechas de conmemoración que se las celebra en diciembre. Mediante rueda de prensa desarrollada en el Salón de Próceres de la Gobernación de la SUAY y autoridades del GAD Municipal de Girón dieron a conocer a los medios de comunicación la agenda de festividades a desarrollarse desde el 4 al 20 de diciembre con motivo del noveno aniversario de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación y la Navidad. Girón el 20 de diciembre se apresta a celebrar el noveno año de la Declaratoria de Patrimonio Histórico y Cultural del Estado, título que ha sido otorgado por su importante patrimonio que refleja los hechos históricos, culturales y del entorno natural. También Girón ha sido nominado como Patrimonio Cultural por sus fiestas y creencias tradicionales. A Girón también se le ha nominado como patrimonio por su gente amable, por su entorno natural, por su belleza, sus cascadas del Chorro, su imponente Masta y por la calidez que brinda nuestro pequeño Valle de Yunguilla. Por toda esta riqueza patrimonial y arquitectónica también que tenemos en nuestro cantón, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha declarado a Girón como Patrimonio Histórico y Cultural del Estado Ecuatoriano. Y mediante el acuerdo ministerial 033 del Ministerio de Educación y Cultura, se ha declarado como bienes patrimoniales al patrimonio cultural del Estado. Les daré a conocer la programación establecida para estas festividades patrimoniales y fusionada con la Navidad. Empezando así desde el 4 de diciembre con la participación de la Unidad Educativa Especial Municipal de Girón, que involucra un desfile inclusivo, la feria inclusiva, la presentación artística de la orquesta Mundo Sin Barreras. También tenemos la presentación de artistas locales que estarán dando el cierre para este primer día de festividades. El sábado 5 de diciembre iniciamos a las 7 de la noche con la encendida de las luces
con el motivo navideño. Se han elaborado 26 figuras navideñas que serán colocadas en el Parque Central, pues este será también el inicio de la festividad navideña. Luego tenemos el concierto de coros navideños, también la presentación de un artista local. Luego pasamos al domingo 13 de diciembre, en la cual se ha programado una feria gastronómica y feria artesanal, desde las 10 de la mañana. Luego pasamos al viernes 18 de diciembre con el gran desfile patrimonial que hemos articulado actividades también como son deportivas, que tendremos la gran final del interinstitucional que se realizará en el Coliseo de Deportes del Cantón. El sábado 19, asimismo, tendremos un día completo de actividades. Iniciamos con los juegos tradicionales, ¿no? A las 2 de la tarde tenemos el gran agasajo navideño que se realiza en el centro cantonal. También tenemos la gran noche cultural o la participación de la banda de pueblo, es la banda centenaria. Luego tendremos también las danzas folclóricas y luego el deleite de estas festividades con la banda 24 de mayo. Culminamos estas festividades el domingo 20 de diciembre, el día oficial de reconocimiento de Girón como histórico y cultural. Iniciamos con una exposición fotográfica, luego también tendremos la sesión solemne y la clausura también de las capacidades de la Escuela de Artes y Oficios. Esto es en cuanto a la programación de las festividades del Cantón que lo estamos realizando. Y por eso hacemos extensiva la invitación a todos ustedes a ser partícipe de estas festividades durante el mes de diciembre del 4 al 20. En cumplimiento a la ley del COTAD, la Municipalidad de Girón aprobó en primer debate la ordenanza que regula la determinación administrativa y la recaudación del impuesto de los predios urbanos para el año 2016-2017. La propuesta la hizo el jefe de Avalúos y Catastro en coordinación con la Comisión de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas. La preocupación de la Jefatura de Avalúos y Catastro es que para este próximo bienio tenemos que realizar esa actualización de la ordenanza que se pretende aprobar en primera instancia. Luego se irán recogiendo todos los argumentos y las recomendaciones tanto técnicas como de la ciudadanía que participa en estos asuntos para en un segundo debate poderlo aprobar de la manera que sea tanto beneficioso para la ciudadanía y beneficioso para la institución, para el GAD municipal, que necesita de esos recursos para poder seguir trabajando y haciendo las obras. Serían 4 años que no se ha revalorizado los predios urbanos. En el COTAD nos dice que las municipalidades y distritos metropolitanos realizarán en forma obligatoria actualizaciones generales de catastros y de la valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio. Estamos por terminar ya el bienio 2014-2015, el cual tenemos la ordenanza en la cual, luego de haber analizado los valores y tarifas que se mantienen en la misma, nos damos cuenta, después de un estudio realizado en la parte urbana, que los avalúos catastrales son bajos, son depreciables. Sí, por lo cual se realiza una propuesta para el próximo bienio de incrementar los avalúos catastrales en función de diferentes factores. Lo que se pretende hacer en esta propuesta es modificar el precio base, ya que el precio base que nos manejamos en la actualidad genera avalúos depreciables. Pues en función de estos factores se hace una propuesta técnica de subir no un porcentaje igual para todos. Se han analizado los factores de centralidad, el factor comercial, factor de zonas consolidadas, semis consolidadas, equipamiento, infraestructura, expansión y topografía. Entonces, en esta zona central tenemos que el precio base es de $162. Y lo que se pretende llegar es hacer un incremento del 50%,
el precio base de 243 que se pretende subir, se va a ir depreciando a manera que más se aleje de la parte central. Y se ha tomado muestras de algunas ventas en las cuales nos podemos dar cuenta que el avalúo catastral es muy inferior al avalúo comercial, siendo que la ley nos dice que tenemos que tener actualizado siempre el avalúo catastral. Además de implementar el avalúo, se propone incrementar la tarifa de la para el cálculo del impuesto. Sí. Actualmente tenemos una tarifa que oscila entre los 0.25 por mil y 0.75 por mil. La tarifa que nos manejamos ahora, predios con avalúos de 25 mil a 50 mil, se tomará como referencia el 0.3 por mil para el cálculo del avalúo. Y así vamos subiendo los avalúos y llegamos hasta el límite de la tarifa, que es de 0.75. Este incremento no es al avalúo, sino es al precio base, lo cual, multiplicado por los factores de apreciación de cada predio, van a darnos los avalúos. Un predio que se está incrementando en una zona, el 100%, no podemos asegurar que ese avalúo va a duplicarse, porque todo tiene que ver con los factores de modificación, los cuales son el factor de dependientes, el factor frente-fondo, el factor hidrogeomorfología, que es si el terreno es seco, es cenagoso. Entonces eso también va a causar bastante influencia para la generación de avalúos. Este predio que estaba avaluado en 30.700, aquí el avalúo, por ubicarse en una zona en la que se está generando un porcentaje mayor, subirá a 46.000. De lo que pagaba 9.21, ahora pagará 13.82. Actualmente se recauda $29,332 en la parroquia de Girón, la parroquia urbana. Con los nuevos avalúos se va a recaudar $38,730. Porque es importante conocer todos los parámetros que se miden para la valoración, para poder explicar a la ciudadanía, a la gente, y cuando lleguemos a la socialización, tener ya una propuesta clara de lo que le vamos a presentar a la ciudadanía. Yo iría con la propuesta, señor alcalde, de que se acoja los incrementos en el precio base del metro cuadrado al catastro. No así a la tarifa. Yo iría más en la tarifa de que se mantenga el tarifario actual, por un lado, o a lo mucho hacer algún leve arreglo, porque ahora hay rangos de cada $25,000 el avalúo catastral. Tal vez podamos extendernos a lo mucho a rangos menores. En cuanto al incremento del precio base, estoy de acuerdo. Lo que sí tendremos que definir exactamente en cuanto a los porcentajes a ser cobrados en el impuesto predial. Que lo tratemos un poco más profundo, digamos, nosotros como concejales. Primer debatida, claro, para el segundo debate necesitamos socializar. En este mismo tema, la actualización de la ordenanza que regula la determinación, administración, recaudación del impuesto de los predios urbanos para el bienio 2016-2017 contempla también a las dos parroquias gironenses, La Asunción y San Gerardo. La propuesta en este caso varía. A continuación los detalles. Pasamos a la parroquia urbana de San Gerardo, en los cuales aquí se pretende incrementar un 100% el avalúo en todo el sector, identificando tres sectores importantes: la zona periférica, que es marcada con un sombreado verde, la zona residencial, que se aproxima al centro, y la zona central consolidada. Actualmente en la parte central está a $12, en la zona residencial está a 7.20 y en la zona periférica está a $3.60. Sí, actualmente el precio base para el cálculo del avalúo catastral. Lo mismo va a suceder en la zona de la Asunción. Sí, igual se identifican tres zonas: la zona periférica marcada con sombreado verde, la zona residencial con sombreado café y la zona central con sombreado rojo.
Según el estudio que se realizó en el 2000, para el bienio 2008-2009, arrojó datos de precio base iguales y similares que San Gerardo. Es decir, que la parte central estaba considerada a $12, la zona residencial a 7,20 y la zona periférica a 3,60. Proponiéndose elevar un 100% a estos precios bases, llegando a 24, 14 y 7,20 respectivamente, generándonos una recaudación de impuestos con las siguientes propuestas. Actualmente se recauda $851, esto en la parte de la Asunción, de la parroquia de la Asunción. Con los nuevos avalúos de 25 a 75 se recaudaría $2,333, con tarifas del 0.50, $3,180 y con la tarifa del 0.75, $4,721. Si le observamos de San Gerardo, actualmente se recauda $723. Con las tarifas de 25 a 75 se recaudaría $989, con las tarifas de 0.50, $1,703 y 0.75 con $2,534. Para concluir con este tema, también hay que revisar los predios rurales. En este caso, la propuesta se torna más difícil y es necesario un estudio que se lo pretendía hacer este año, pero por falta de presupuesto no se lo hizo. Urge la aceptación de esta propuesta para dar y a conocer e iniciar con los cobros a partir de enero del 2016. En la zona rural, al existir un estudio realizado en el 2008-2009, que desde ese entonces no se ha hecho la actualización del valor de la propiedad, no se podría realizar un estudio, se propuso más bien un estudio que se realice este año y que por falta de presupuesto no se logra hacer este estudio. Este estudio es hecho en base a clases agrológicas, se toman muestras de diferentes sectores de la zona rural, se lleva al laboratorio y ese dato que arroja nos da la clase agrológica de cada suelo. Sí, entonces eso se pretendía realizar este año, pero como indico, por parte del presupuesto no se realizó. Sin embargo, para el predio rural, lo único que se propone es incrementar la tarifa, ¿sí?, para el cobro del impuesto, siendo esta, teniendo dos alternativas, una del 0.50 por mil y 0.75 por mil. Únicamente lo que se plantea aquí es trabajar en la tarifa para que el impuesto que se recaude no sea tan bajo como en años anteriores. En la zona rural, por ejemplo, la recaudación que se ha realizado con estos impuestos es de $48,855, lo que se pretende hacer en este nuevo bienio es incrementar la tarifa teniendo dos propuestas, la una de 0.50 que nos va a dar un ingreso total por el pago del impuesto de $76,768.86 y con la tarifa de 0.75 llegamos a $115,153.29. Tenemos que buscar una fórmula, una propuesta en cómo ir en este bienio pues llegando a lo más equitativo en la ciudad, con la ciudadanía, con la valoración del suelo. Hay partes pobladas, por ejemplo en Lenta, donde se tiene bastante, digamos, ya infraestructura y todo eso, y realmente los avalúos son bien bajos. Entonces, mediante unos estudios profundos pueden dar, digamos, una determinación y la valoración de los terrenos. La tarifa actual, la más alta es 0.45, y el arquitecto nos está proponiendo 0.50 o 0.75, es decir, las dos tarifas están superando el rango más alto del que ya tenemos estipulado. Entonces ahí sí va a existir un incremento considerable. La ordenanza actual se maneja en rangos de 25 a 45, ¿no es cierto?, en precios de 25 a 50 mil. Entonces aquí se van a manejar todos los predios, absolutamente todos los predios, con la tarifa de 0.50, ya no va a haber rangos. Porque aquí se está estandarizando un incremento, ¿no es cierto? Es la propuesta.
no creo que vaya a ser equitativo ese incremento de esta manera. En la parte rural es más complejo, pese a que de pronto se está apuntando a la parte de lenta, pero no se podría hacer por un sector que, si bien podrá en recursos estar superior al resto, pero igual termina siendo un sector pequeño en consideración al resto del cantón. Entonces no podríamos hacer una consideración para el total del cantón, porque así están las cosas en un sector. Por lo tanto, esta ordenanza tiene que ser realmente socializada, e independientemente de la actualización catastral del avalúo, tiene que ser manejada a través de la dirección financiera, tiene que publicarse por la prensa, llamar a los públicamente por medios de comunicación a que los propietarios de estos bienes se acerquen y presenten cualquier reclamación que vean oportuna, ¿no? No significa que ese es un candado dentro de la actualización catastral, porque tenemos plazo arquitecto hasta mediados de este mes, sería lo óptimo para poder mandar a Quito para que se publique el registro oficial y tener ya hasta antes de primero de enero, o sea, hasta 30 de diciembre, tener ya la ordenanza para poder cobrar. Las fiestas de Navidad y fin de año son las ocasiones perfectas para compartir con nuestra pareja, familia, amigos o compañeros de trabajo. Disfruta de su compañía y deleite su paladar con el menú navideño que hemos preparado para que su reunión sea un éxito. Una variedad de entradas, platos fuertes, tortas, postres y bebidas con y sin alcohol. Ponemos a su disposición dos locales que cuentan con karaoke, música ambiental, música para bailar, servicio de bar y más. Será un placer atenderles en nuestros locales o llevaremos nuestros servicios al lugar que usted prefiera. Horneamos pavos vacíos, pavos rellenos, perniles, piernas de chancho, lechones y más. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Agradecemos la presencia del concejal Fausto Ávila, quien a su vez es presidente de la Comisión de Legislación. Con él vamos a analizar la propuesta de ordenanza para el cobro de la tasa por recolección de residuos sólidos. Si hacemos un poquito de memoria, esta ordenanza que se lo ha propuesto ha tenido algunas ocasiones de las cuales no ha podido ser aprobada y también se la ha intentado hacer mediante el cobro de
de acuerdo a la planilla de energía eléctrica, situación que hace unas semanas se desvirtuó esta forma por cuanto no se llegó a consensos con la empresa eléctrica. Entonces, en base a ello es que el Consejo de Girón tenía una otra propuesta que había sido dejada en stand-by hasta que ahora se lo ha retomado. Fausto, ¿cómo se la desarrolló esta propuesta? Y había prácticamente dos, otra en base a lo que proponían los empleados de la EMAIC. Buenas noches, Fausto. Gracias, Eloy, por la oportunidad y el saludo cordial para todos los televidentes de este prestigioso canal y del programa Noti Girón. La ordenanza del cobro de la tasa de recolección de residuos sólidos realmente es una historia larga, como usted brevemente ya lo ha dado a conocer. Recuerde que la administración anterior ya estuvo en socialización de las pretensiones, de las propuestas de cobro, y había algunos puntos de inconformidad de parte de la población, de la ciudadanía, sobre todo por el tema de los incrementos, de los precios bases y todo lo demás. Desde que nosotros llegamos, pues siempre manejamos una propuesta que debe ser un cobro completamente independiente, sobre todo porque al analizar las variantes que daban, la cantidad de kilovatios de energía consumo en cada uno de los hogares, pues había una diferencia bastante, bastante fuerte. De esta manera, en este año, nosotros siempre hemos estado a las expensas de lo que proponga el EMAIC, porque pues ellos se manejaban como mancomunidad la posibilidad de siempre hacer una ordenanza general, una ordenanza para todos los cantones. ¿Cuatro cantones? Que cuatro cantones que son socios, en este caso San Isabel, Girón, Nabón y San Fernando, con alguna posibilidad de que en algún momento se pueda sumar Oña y también lo que es Pucará, que tenemos entendido hay alguna posibilidad, pero en sí con los cuatro cantones que está funcionando la mancomunidad del EMAIC. Eso nos tenía en espera. Sin embargo, a inicios de año, recuerde que se estuvo socializando los primeros días de enero, exactamente, no sé si fue el 13 o 25 de enero que se intentó socializar esta ordenanza. Lamentablemente, ese mismo día, la asambleísta de la SUAI, la doctora Liliana Guzmán, de nuestro cantón, pues informaba de que días anteriores en la asamblea se había decidido que pues en la ley de energía eléctrica no estaba estipulado que la empresa eléctrica pueda cobrar este tipo de impuestos, que ya no iba a poder cobrar. Es por eso que incluso la de los bomberos iba a ser el último año. Es decir, de nuestra administración se perdió prácticamente como 7 meses. A partir de ahí empezamos a trabajar con una propuesta nuestra del cantón. En un principio no, porque el alcalde nos decía que se va a manejar, se va a tener reuniones en el EMAIC y a ver cuál era la alternativa. Es así que en los últimos días de mayo, en reuniones de comisión, con la dirección financiera, con el ejecutivo, pues decidimos manejar y presentar una propuesta estrictamente propia del cantón y con tendencia a cobrar con una tarifa fija, sin ninguna variable por consumo de ningún otro servicio básico. A eso hace la referencia a la independencia que manifestaba hace un rato. Sí, nosotros siempre, personalmente incluso, siempre me mantuve de que el cobro de la recolección de residuos sólidos debe ser por frecuencia. Me parece que en las socializaciones que hemos tenido, la población está de acuerdo que debe pagar por ese servicio, por un lado. Por otro lado, incluso un argumento más, pues son cerca de $255,000 que el municipio anualmente está subsidiando este gasto. Lamentablemente el EMAIC no ha funcionado como debía. Esta tasa debió estar ya en aplicación hace unos 3, 4 o un poco más de años. Antes del funcionamiento del EMAIC, la población de Girón pagaba por el impuesto de la recolección de la tasa de residuos sólidos. Lamentablemente, desde que empezó a funcionar el EMAIC, hasta ahora no se está cobrando, los municipios han estado subsidiando, y durante este tiempo, pues, el subsidio, en los últimos años sobre todo, está superando ya los $250,000, que es un rubro bastante alto. Estamos hablando de un cuarto de millón de dólares, y lamentablemente, pues, eso se ve perjudicado en algunas obras de impacto cantonal que puedan proponer las distintas administraciones. De esta forma, entonces, como decía, nosotros la propuesta independiente que pretendíamos o lo hicimos,
el 4 de junio nosotros conocimos en consejo una propuesta independiente del cantón. Bueno, Fausto, le interrumpo. Esta propuesta se lo manejó ahora porque ya definitivamente se conoció de que no mismo va el cobro a través de la empresa eléctrica. Ya, efectivamente, algo de cronología, el 4 conocimos. El 8 de junio, el Consejo, en la sesión que se realizó el lunes, en sesión extraordinaria, el Consejo aprobó en primer debate la ordenanza propia del cantón, independiente del EMAI, de la tasa de recolección de residuos sólidos. Se supone que era proceder de socializar esta ordenanza para luego ya aprobarla en segundo debate. Sin embargo, el Ejecutivo no procedió al mismo porque el EMAIC se mantenía incluso ya con cierta prepotencia en decir, no, hay que hacer una ordenanza general para todos. El 30 de julio, el alcalde nos vuelve a presentar en consejo la propuesta del EMAIC. Nosotros nos mantuvimos de que realmente se debía tener la nuestra, pero el alcalde decía que el EMAIC les propone eso. Lo único que se esperaba es que la empresa eléctrica dé el visto bueno para cobrar. El 17 de noviembre, el alcalde vuelve a poner la ordenanza propuesta por el EMAIC para ser aprobada, en este caso en primer debate, porque estaba quedándose sin fundamento y en vacío, pues la ordenanza que teníamos nosotros ya aplicada en primer debate. Estaba en el orden del día, o sorpresa, no analizamos esa ordenanza porque ese mismo día el alcalde supo informarnos que el directivo del EMAIC se había reunido con la empresa eléctrica y habían recibido un no rotundo. A partir de allí se volvió a retomar nuestra ordenanza y en la última sesión del jueves anterior volvió a estar este tema en discusión dentro del consejo y se resolvió que este sábado en la asamblea cantonal se socialice la ordenanza. La ordenanza que incluso nosotros ya la socializamos con lo que corresponde a los dirigentes de las juntas parroquiales y la vieron con bastante, en este caso, pues consideración y veían bastante viable, con algunas pequeñas observaciones que lamentablemente nos va a volver a retocarlas porque nosotros incluso, debo reconocerlo, ya no habíamos profundizado en las observaciones que ellos nos dieron por cuanto el EMAIC se mantenía en que ellos debían hacer la propuesta. ¿Qué es en sí lo que propone la forma de cobrar ahora esta ordenanza o propuesta de ordenanza? Sí, incluso yo a través de las redes sociales, sobre todo en el Facebook, publiqué en aquella ocasión las tarifas. ¿Cuáles son las tarifas que propone en concreto la ordenanza del Consejo Cantonal de Girón, que está aprobada en primer debate, haciendo algunas diferenciaciones entre los usuarios, entre los aportantes? Tenemos de esta manera dos tipos de comercios, el comercio 1 y el comercio 2. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia: en el comercio 1 estarían involucrados lo que son hosterías y restaurantes, que realmente son los que producen más residuos sólidos, y en el comercio 1 estarían las tiendas pequeñas, las tiendas... Comercio 2. Comercio 2, exactamente. Yeah. El urbano doméstico estaría la parroquial, la urbano parroquial, en este caso, es la doméstica parroquial. Estaría también la comercial en la parroquia. Recuerde que en los centros cantonales hay comercial 1 y comercial 2. También hacemos la diferenciación con el comercial de las parroquias. Tenemos las periferias, el parroquial periféricas, que en este caso son las comunidades a las cuales también se les está prestando servicio. Y luego viene el institucional y las públicas. La tasa que hemos considerado está facultada en el número de frecuencias, es decir, así, en el centro cantonal mensualmente hay 20 frecuencias por su local, todos los días pasa los recolectores, prácticamente todos los días, uh-huh, con la diferenciación de que un día pasa por los residuos orgánicos y el siguiente día por los inorgánicos. Entonces tenemos 20 frecuencias por mes. De esta manera, la comercial 1, que son los comercios grandes, pagarían $5 al mes, sin ningún tipo de variable. La comercial 2 pagaría $2.50. La doméstica en los cantones pagaría $2. La doméstica parroquial pagaría $1.
Estos tienen, la parroquial tiene solamente 4 frecuencias por mes. La comercial en el centro parroquial pagaría 1.50. De esta manera las comerciales... También tienen 4 frecuencias al mes. También tienen 4 frecuencias al mes. De esta manera la comercial sería en las parroquias 1.50, en los centros cantonales la comercial 1, 2.50 y la comercial 2, $5. La de las parroquiales periféricas, es decir, de las comunidades, pagarían 50 centavos porque la mayoría de comunidades están con una sola con una frecuencia cada 15 días, es decir, 2 frecuencias por mes. Hay una pequeña diferenciación, ¿no? Si las parroquias tienen 4 por mes, es decir, una por semana, es decir, las comunidades que están en la vía de conexión directa entre la avenida Girón Pasaje y la parroquia, es decir, ellas también estarían dentro de la frecuencia de 4 servicios o frecuencias por mes. Esto asumimos que en las comunidades se dará este cobro siempre y cuando llegue el recolector. Sí, justamente una de las observaciones que tuvimos a partir de una socialización bastante personal, me parece que le pedí a usted también, Eloy, que se publique en Girón TV, de estas tarifas, y a partir de allí había algunas observaciones, incluso partes de los barrios del centro cantonal. Supóngase, una de Cachiloma, nos decían que ellos no están con las 20 frecuencias por mes. Ellos, algunas personas de Cachiloma nos supieron sostener de que ellos están con una frecuencia por semana, es decir, 4 frecuencias por mes. Entonces ahí tendríamos que coordinar con el EMAI para que ellos nos den exactamente el número de frecuencias, porque al parecer no se está cumpliendo, sobre todo en el centro cantonal. Ahora, Fausto, esta tarifa, ¿cómo se la está estableciendo? ¿Cómo se le va a cobrar? Recordemos ya que hay personas que a veces ni del agua pagan. Entre la energía eléctrica y el agua, la empresa eléctrica nos hizo llegar que ellos tienen más o menos un 10% de cartera vencida. De acuerdo a la dirección financiera de nuestro municipio, del cantonal de Girón, en agua potable nosotros tenemos cartera vencida solo el 5%. Es decir, que incluso el pago de agua potable se da con mayor responsabilidad que el caso de la energía eléctrica. Y por eso la propuesta nuestra es cobrar a través del pago del agua potable. De esta manera, incluso tenemos números, en Girón tienen, de acuerdo al EMAIC, son 4.200 beneficiarios de la recolección de residuos sólidos. 2.100 estarían dentro de lo que es el agua potable. Es decir, de los 4.200 a 2.100 se les cobraría mensualmente en el pago de la planilla del agua potable. Mientras tanto, que los otros 2.100 tienen 2 alternativas: acercarse a pagar mensualmente, o en su caso, al final de año, o inicio de año en este caso, vendría la recarga en el pago del predio. Son las dos maneras que hemos conseguido, que le vemos factible, que se pueda cobrar esta recolección de residuos sólidos. El pago del predio, pues también ahí sí existe un poco más de cartera vencida, es decir, de gente que no se acerca a pagar puntualmente con este requisito, y más o menos esa sería la manera en la que hemos visto factible que pueda proceder esta ordenanza. ¿Tiene un estimado de que si esto cubre los gastos operacionales de la EMAIC? Sí, el EMAIC mensualmente, el municipio les aporta $21.500. $21.500, de esta manera, lo que faltaba decir para poder dar respuesta a esa pregunta, estimado Eloy. Recuerden que con la propuesta del EMAIC era un precio base que oscilaba entre los 70 y 80 centavos, pero más el consumo de acuerdo al consumo de energía eléctrica. Y de acuerdo a ese consumo, pues había, normalmente terminaban pagando los de menos consumo, porque era de hasta 10 o 100, hasta 100 kilovatios de luz, terminaban pagando unos 50 y así sucesivamente.
mucha gente incluso dentro del primer mes, de acuerdo a su consumo de energía, pagaba 10, 18 dólares por la recolección de residuos sólidos. Y ahora vemos que los comercios serán los que más paguen, que será 5 dólares. ¿Cómo hemos considerado ir el incremento? La tarifa del EMAIC tenía incremento, la nuestra también tiene incremento. La nuestra tiene un incremento del 10% anual. Así les decimos un ejemplo de la tarifa doméstica, que es la mayoría de consumidores. En la tarifa doméstica tenemos 1.700 beneficiarios de la recolección de residuos sólidos. De esa manera tenemos que el primer año pagarán 2 dólares, al siguiente año tendrán un incremento del 10%, que serán 2,20. Y este mismo usuario, al cabo de 10 años, terminará pagando 4,68. Mientras que con la tarifa del EMAI, este mismo usuario, al cabo de 10 años, terminaba pagando sobre los 10 dólares. Nosotros, cuando el alcalde nos volvió a presentar la caprichosa ordenanza del EMAIC, porque ellos siempre quisieron que tener una sola, pues les hicimos detectar de que efectivamente los incrementos, porque en ellos había incrementos de hasta el 56% al cabo de después de los 10 años. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos de que, con la propuesta que les vamos a presentar, el primer año se recaudaría 6.753 dólares, de los 21.000, pues le correspondería cerca de 15.000 dólares seguir subsidiando el gas municipal. El gas municipal, yeah. Con ese incremento del 10%, al cabo de 10 años, habrá la recaudación de 15.900 dólares. Con el faltante de esos 6.000, claro que seguramente los 21.000 ya no va a demandar el EMAI. En 10 años seguramente el EMAI va a demandar un mayor incremento. Eso será analizar a posterior. Y así sucesivamente, a partir del año 14, prácticamente el municipio dejaría de subsidiar y ya la recolección, la tasa de recolección de residuos sólidos, sea quien pueda abastecer el gasto operativo que tiene la empresa de mancomunidad de aseo público EMAI. Ahora, eso van a tener que hacer también un estudio sobre las frecuencias, un mensaje que nos dice. Por acá, por la avenida Cristóbal Colón, también pasan una vez por semana, y eso también cuando se acuerda. Ya, entonces, mire, al parecer tienen similares condiciones, ¿no? Cachiloma y el EMAI. Esa información nosotros no la tuvimos al momento de considerar estas frecuencias. Insisto, luego no hemos profundizado porque el EMAI decía, no, tenemos que hacer una sola ordenanza. Ahora que la retomamos, vamos a socializar el día sábado, este sábado, en la asamblea cantonal que se tiene previsto a las 9:30, seguramente a eso de la 1 estaremos socializando esto, y allí más bien invitamos a que la gente llegue y nos dé esas observaciones. Voy a pedir personalmente que se convoque a la gente del EMAI para que ellos den respuesta, ¿no? ¿Por qué barrios que pertenecen al centro cantonal están con esa frecuencia completamente distinta al resto de calle centro? Con esta socialización que se la pretende hacer este día sábado, ¿entraría ya a segundo debate? Sí, entraría a segundo debate. Yo entiendo que no va a ser enseguida, porque vamos a tener ese problema de las frecuencias, vamos a tener algunas otras observaciones que tenían los GATS parroquiales, porque ellos decían, no es justo que el comercio del centro cantonal, teniendo 20 frecuencias por mes, paguen 2,50, y siendo el mismo comercio de la parroquia, teniendo 4 frecuencias, pague la diferencia solo de un dólar, porque de 2,50 a ellos se les considera a 1,50. Y parece ser que hay algunos pequeños cambios que podrían existir. Entonces, no nos va a tomar unas semanas más, y seguramente esperemos que para febrero o marzo ya podamos tener aprobado estos ordenanzas en segundo debate y se pueda hacer y pueda ser aplicable. Bueno, esto lo han hecho en las parroquias, dice, ya algún conocimiento tiene. Con los dirigentes. No así con la población. Insisto, se frenó la socialización por la insistencia del EMAIC. Bueno, entonces, de esto de seguro, a partir del sábado se tendrá mayor información sobre lo que ocurra con ello. Claro, nunca socializamos en una asamblea, solamente a través de redes sociales. Personalmente me encargué de hacer, había algunos buenos criterios, lógico, con algunas también observaciones de acuerdo a las distintas realidades. Bien, agradecemos al concejal Fausto Ávila, presidente de la Comisión de Legislación, quien nos ha dado a conocer esta propuesta de ordenanza para el cobro de la tasa por recaudación de residuos sólidos. Vamos a un espacio publicitario, regresamos enseguida con más de Notigirón.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense. En la agencia matriz, contamos con un moderno y elegante salón de eventos, con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales. Así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Este viernes 11 de diciembre a las 20 horas en el Sindicato de Choferes de Santa Isabel se desarrollará la Teletón Solidaria en beneficio de la Casa del Adulto Mayor de Santa Isabel. Hacemos extensiva la invitación a la ciudadanía a brindar su apoyo. El evento será transmitido en vivo y directo por Chabelo TV. Se tiene habilitada la cuenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, en la cuenta número 803264. A nombre de la Asociación de Voluntarios de la Caridad San Vicente de Paúl, sintonice el evento desde las 20 horas 8 de la noche de este viernes por Chabelo TV o también el Facebook de Chabelo TV. Personas con discapacidad armaron la fiesta por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre. En Girón, varios actos se cumplieron. El viernes 4, bajo la organización del personal que labora en Unidad Educativa Especial Municipal de Girón, la concentración fue en la calle Eugenio Espejo, donde se desarrollaron los actos a los que acudieron autoridades y presentaciones de instituciones locales provinciales, dando realce a la primera feria inclusiva. Con un desfile que partió desde la calle Bolívar junto a la Casa de los Tratados, la colectividad de la Unidad Educativa Municipal Especial Girón, junto a invitados y autoridades, celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tras el recorrido, se concentraron en la calle Eugenio Espejo, donde además se cumplió la feria inclusiva, con la participación de los anfitriones y entidades invitadas locales y desde la ciudad de Cuenca. No somos personas con discapacidad, ni especiales, ni nada, ni siquiera tenemos un logo que nos dice somos doctores, somos ingenieros, somos amigos. Antes de eso somos personas, seres humanos. El alcalde encargado mencionó estadísticas. Las estadísticas de abril del 2015 muestran que en el Ecuador tenemos 416 mil personas con discapacidad. Y hablemos de Girón, aquí se registran 457 personas con algún tipo de discapacidad.
Entonces, como ustedes ven estos datos estadísticos, nos falta mucho por hacer, mucho por incluir a todas esas personas que están todavía en el campo, que están en nuestras comunidades y no han sido incluidas para los programas que brinda el gobierno nacional. Además, señaló la planificación que debe existir en cuanto a proyectos de obras. En la planificación deben estar presentes ellos para romper esas barreras arquitectónicas, para que los espacios públicos sean utilizados por todas las personas. También vamos, a través del Ministerio de Educación, nuestra escuelita especial, a potenciarle. Se ha pedido ya la intervención para que nos den un diagnóstico, para que el UDAI incluya a nuestra escuelita dentro del currículum, de la malla curricular. También se le ha pedido al Ministerio de Educación que nos haga una valoración de la casita que está en construcción, porque necesitamos saber y tener presente de las necesidades efectivas para la escuelita, que funcione la escuela. El Mineduc tiene al frente a la UDAI, que está trabajando por las discapacidades, por los niños de inclusión, niños, niñas y adolescentes que están por contactar, y estamos buscando en beneficio de ellos. Y se recordó las obligaciones de las personas con discapacidad, pero sobre todo sus derechos. Vemos las falencias y vemos cuán difícil es sobrevivir en una sociedad en donde todo está hecho para los que nos decimos normales. Cuando vamos a eventos, tenemos gradas, tenemos espacios que dificulten el acceso a esas personas. Entonces vivimos aún en una sociedad en donde solo se piensa en los que somos normales, los que nos creemos normales. La vida de la persona con limitaciones de orden físico o mental es verdaderamente difícil. Somos objeto de burlas y epítetos por nuestra condición especial. En efecto, los niños normales no siempre tienen formación indispensable para entender el mundo de aquellos que tenemos capacidades diferentes. Claro que sí, en la Constitución, y no solamente enmarcado en la Constitución, sino también en los tratados internacionales, las personas con discapacidad tienen también ciertos beneficios, ¿no es cierto?, ciertas exoneraciones. En el caso, inclusive, del pago de impuestos, por ejemplo, ¿no? Pero en muchos de los casos no son respetados, ¿no? Y de esa manera se van vulnerando los derechos de las personas con discapacidad. Y nosotros como CONADIS estamos para generar conciencia en la gente y buscar las formas y maneras de que se respeten los derechos de las personas con discapacidad. El objetivo debe centrarse hacia el mejoramiento de la calidad de vida. Existen cuatro tipos de discapacidad: la física, la auditiva, la visual y la intelectual. Tenemos que trabajar a la par por todas. Ahí nosotros llegamos a cumplir y llegar a lo que es la mejor calidad de vida de las personas con discapacidad. Y bien, es cierto, pues, como decía Jesús en su Biblia mismo, ¿de qué nos sirve ser luz si no vamos a alumbrar el camino de los demás? Y creo que todos los que estamos al servicio y al frente de una institución es para eso, para trabajo, para servir, no para ser servidos de nadie. Entonces, pues yo creo que todos los que estamos al frente de alguna institución estamos haciendo eso, sirviendo y brindando nuestros servicios para que las personas que más lo necesiten puedan beneficiarse de aquello. Estamos para apoyarles. La señora directora mencionaba que espera el apoyo de nosotros como CONADIS. Estamos para meter el hombro. Yo creo que cada una de las instituciones que estamos aquí celebrando este día, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, estamos trabajando por aquello. Pero fue un día también para demostrar habilidades artísticas y festejar con alegría espontánea. La parte artística la pusieron el grupo de la Escuela Especial Girón, el grupo folclórico local Leoquina, que puso a bailar a todos, cerró la programación la Orquesta Mundo Sin Barreras de la Fundación del mismo nombre.
Las fiestas de Navidad y fin de año son las ocasiones perfectas para compartir con nuestra pareja, familia, amigos o compañeros de trabajo. Disfrute de su compañía y deleite su paladar con el menú navideño que hemos preparado para que su reunión sea un éxito. Una variedad de entradas, platos fuertes, tortas, postres y bebidas con y sin alcohol. Ponemos a su disposición dos locales que cuentan con karaoke, música ambiental, música para bailar, servicio de bar y más. Será un placer atenderles en nuestros locales o llevaremos nuestros servicios al lugar que usted prefiera. Horneamos pavos vacíos, pavos rellenos, perniles, piernas de chancho, lechones y más. Como parte de la programación municipal planificada para diciembre, constó el encendido de luces navideñas el sábado 5 de diciembre en el Parque Central 27 de febrero, acto que además estuvo acompañado del Festival de Villancicos. Muy buena asistencia de público se registró. Enseguida un resumen. Quiero dar la bienvenida y agradecer a cada uno de ustedes, patrimonio histórico, patrimonio cultural. Y eso lo han hecho cada hombre y mujer dejándonos este testimonio de nuestras casas, de la religiosidad, del civismo, de todo el ambiente ecológico, de nuestra manera de ser, de hablar, de nuestros sentimientos nobles. Y eso es lo que queremos también. Por eso quiero hacer un agradecimiento especial, porque queremos apoyar a nuestros artesanos, artesanas, aquellos que forjan cada día y dejan una huella indeleble en la historia. Todo lo que vamos a ver prender luego, estas artesanías, estas figuras, han sido hechas por las manos de un amigo gironense. Quiero darle un aplauso y que le reconozcamos para que siga adelante al señor Milton Poluche, artesano de nuestro cantón. En este día especial que celebramos, que iniciamos estas fiestas a nuestro querido Girón, patrimonio histórico y cultural. Por eso, con todo afán y cariño, hemos querido arrancar juntos esta fiesta que es al Niño Jesús de la Navidad y todo lo que representa en cada uno de nuestros pequeños, de nuestros niños, también unir en esta fiesta de este noveno año de celebrar a Girón como patrimonio histórico y cultural. Por eso, unidos estas dos fiestas importantes, queremos y vamos a prepararnos para prender estas luces. 10 lunes en el Parque Central se desarrolló el 12º y último lunes cívico del año 2015. Tres acontecimientos se recordaron en esta oportunidad. El programa inició a las 8:15 y se extendió hasta las 9 de la mañana. En este mes de diciembre conmemoramos entre las más importantes las siguientes fechas cívicas. El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, el 20 de diciembre del año 2006, Declaratoria de Patrimonio Histórico Cultural del Estado, y el 25 de diciembre, la Navidad, el nacimiento del Niño Jesús. No solamente el municipio tiene que ser un ente que de una u otra manera aporta al desarrollo del cantón, también tiene que cultivar justamente lo que hace los grandes valores de nuestra tierra, que sembrado en la niñez, en la juventud, hará florecer lo que todos queremos, esta patria chica, esta tierra que florece en su historia, como así ya lo venimos viendo y celebrando, que florece en las actitudes de paz, de justicia, que florece en las actitudes ambientales, ecológicas, acciones que es urgente en nuestra ciudadanía, que florece en nuestra actitud cívica,
Antes de nada, ¿qué son los derechos humanos? La noción de los derechos humanos es una de las nociones más importantes y características de la era actual. Los mismos representan los derechos que poseen todos los seres humanos por igual y que deben ser respetados mutuamente. Los derechos humanos son la forma más evolucionada que el hombre conoce para dejar claro la igualdad, la hermandad entre todos los individuos. El 20 de diciembre se celebra el noveno aniversario de declaración de patrimonio histórico y cultural del Estado ecuatoriano. Para otorgarle este título, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en consideración del estudio de patrimonio edificado y las categorías descritas en el artículo 7 de la Ley de Patrimonio Cultural, determinó que Girón cuenta con un importante patrimonio tangible e intangible que se reflejan en los hechos históricos, culturales y de entorno nacional. Natural. Oremos todos por Cristo de una manera especial. Él no quiere sacrificios ni nada material. Él lo que quiere es amor para sus hijos y también quiere la paz. Alcemos todas nuestras voces y digamos ¡Feliz Navidad! También a nombre del GAD municipal quiero expresarles el más profundo agradecimiento por la asistencia, por la participación en todos estos actos. También pedirles la asistencia, la participación de las unidades educativas, de todas las autoridades de este cantón para este próximo año que se nos avecina. Y el fin de semana, el alcalde José Miguel Uxca retornó de su viaje de los Estados Unidos, en donde, según lo manifestó, se reunió con familias gironenses residentes en ese país. Hoy dialogamos con el alcalde sobre este particular y nos informó los resultados. Veamos. Hemos tenido la inmensa alegría de compartir el 28 y 29 en una sala allá en Nueva York con familias que son de Girón en dos exposiciones del 28 y 29 por la noche. Compartimos en una sala que el señor Marcelo Poggio había adquirido y había financiado todo ello. Dar a conocer lo que hemos hecho hasta la fecha en estos 18 meses y también dar a conocer lo que este año 2016 se va a realizar. La gente ha recibido con agrado las actividades, así también han dado sus sugerencias para mejorar la administración en algunos temas administrativos de atención, en especial en el tema desde la administración, en el tema de las oficinas. En ese aspecto hay que mejorar, y creo que estamos en ese trabajo con el mismo sistema que se está adecuando a las necesidades del cantón. Aspiramos también mejorar en el tema de atención al público, en temas de trámites, que es uno de los cuellos de botella, como se dice, mejorar. Creemos que hay algunas sugerencias importantes, como digo, en ese tema administrativo hay que mejorarle. En el tema presupuestario, igual este año tenemos que hacer mayor gestión al respecto. Sin embargo, incluso también sobre algunas necesidades que hemos compartido allí con los estimados señores migrantes, con un grupo de amigos, estamos en la posibilidad de que el Ministerio de Obras Públicas nos donen algunos vehículos, pero tiene que darse un mantenimiento suficiente para que entren en buena función al servicio de Girón. Creemos que hay una buena oportunidad de apoyo para ese tema. No les digo en qué, pero aspiro que en los próximos días también se concrete esta donación y asimismo se concrete este apoyo económico desde Estados Unidos para mejorar estos equipos. Reunión con familias nos manifestaba, o también con las organizaciones, que hay algunas de reconocimiento, por decir, Chiras de Corazón, Gironenses por Siempre, la Unidad Latina, si no estoy mal, también hay otra organización. Hemos invitado a las personas, como se puso en el internet, se puso a las personas abiertas, a los que les interesara conocer sobre la situación administrativa de proyectos y de la planificación que tenemos. Han asistido conmigo el 28 en una sala que no recuerdo en inglés este nombre, pero estuvieron ahí la organización Achiras de Corazón, también estuvieron otras familias, otros amigos que se han unido, ¿no?, para conocer este tema, y también el
siguiente día, en la noche, asimismo, en el mismo salón, tuvieron otro grupo, asimismo, de familias, que tengo el registro de todos ellos, quienes han conocido y han dado también las observaciones para mejorar la administración. El alcalde también hizo pública la invitación a través de este medio a la segunda asamblea cantonal y rendición de cuentas sobre obras y proyectos del 2015 a desarrollarse este sábado 12 de diciembre desde las 9:30 en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez. Tenemos ya un primer trabajo que es todo el informe de las inversiones que se han hecho en este 2015, que estamos ya cerrando en este mes, todo lo que no hemos hecho también, algunas actividades que están pendientes, que les está haciendo estudios, digamos así. Sin embargo, creemos que la población debe conocer a ciencia cierta todas las inversiones en las diferentes áreas que nos hemos propuesto. Es la planificación que estamos, como digo, ya cerrando. Y por otro lado también la población, como ya se ha ido asimismo haciendo la priorización de actividades de este 2016, que consiste en todo lo que las comunidades asimismo han ido priorizando sus actividades. En el centro cantonal también se ha dado a conocer ya las actividades que se van a hacer para este año. Eso queremos hacerlo en un informe a través de un video, a través de toda una presentación por diapositivas y lo que es también a través de una revista que... Esto dará cuenta de lo que hemos hecho en este año y de lo que vamos a hacer el próximo año. Y también daremos una agenda de todas las actividades que están trazadas por este 2016. ¿Para cuándo es la asamblea? Para este sábado 12 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, aspiramos que estén todos los dirigentes de las comunidades, de las parroquias, también de los barrios, y también aprovecharemos para compartir una pequeña Navidad con todos los que participen y de esta manera rendir cuentas de lo que se ha hecho y de lo que vamos a hacer para el próximo año. Gracias. Gracias. Les damos a conocer que en la presente semana de turno se encuentra Farmacia Margarita, que está localizada en la calle García Moreno y Antonio Flor Esquina. Amables televidentes, con esto hemos llegado a la parte final de Notigirón. Gracias a quienes siempre están en nuestra sintonía. Eloy, buenas noches, compañeros, hasta la próxima semana. Gracias, Tatiana. Gracias a ustedes, amigas, amigos televidentes, por la sintonía. Estaremos el próximo día lunes con el acontecer de esta semana aquí en el Cantón Girón. Muy buenas noches.